A cita gastronómica da fin de semana estivo en Sarria. Alí celebrouse por oitavo ano consecutivo a Festa do Cocido do Porco Celta, un festexo no que participan establecementos hostaleiros de toda a comarca e do que dan conta cada edición máis de 400 persoas. Un dos principais protagonistas, os cociñeiros e, por suposto, a materia prima utilizada. Este año hemos cocinado 46 lacones, 63 botillos, chorizos 35 kilos, 40 kilos de garbanzos, 45 de patatas, grelos, estamos en 35 kilos, bueno, todo un montón de comida. O pregón da festa correu a cargo da directora de V Televisión, Fernanda Tavares, unha auténtica namorada dos produtos galegos. Hai que hacer unha revisión de la relación que muchas veces se tiene con el cerdo e preguntarnos bueno, las cosas positivas que el cerdo nos ha ofrecido también. Bueno, llevamos conviviendo con el cerdo desde lo que somos y yo creo que hay una referencia casi filosófica en el cerdo en relación con los gallegos, ¿no? Yo estoy dispuesta a todo. Estoy dispuesta a todo. Me gusta mucho comer y comer bien, o sea que al terminar te lo diré, te diré cómo fue la cosa, pero seguro que vamos, que estupendamente. O porco celta é un dos produtos autóctonos que se están a promover por parte das institucións para reactivar a economía galega. Non só no tema do cocido, sino que tamén hai unha chacinería en Sarria que elabora o porco celta, tanto en tema de salazón como tema de embutidos, que está incluso ahora exportando hacia Inglaterra e outros países de fora de España. E como non podería ser de outro xeito, o comezo, sopa de cocido. Exquisita, pola sopa de cocido é dos platos que mejor sienta. Te sienta el estómago, te deja como unha vista, moi ben hecha, a verdad que sí. Isto tamén, tanto como a sopa. A cada mesa chegan un lacón, media cachucha, un botelo, 12 anacos de soa, chourizos, navizas e garabanzos. A tradición marca que o cocido se sirva sin cortar. Ten moito segredo e hai que cortalo dunha maneira especial, porque cando as carnes son de calidad non se poden tratar de calquer maneira, hai que tratarlas con moito cariño, eso principalmente, e despois comelas evidentemente tamén con mismo cariño. Será ou non o segredo no corte, pero o que é certo é que este produto caracterízase polo seu intenso sabor. Como diría mi abuelo, vamos sintiendo alivio, que é a forma estupenda de tomar un plato tan exquisito como este maravilloso porco celta. Está riquísimo y cada año mejor. Hombre, hay que hacer un poco de ayuno por la mañana, para que saber desgustarlo bien, Pues está muy rico, muy bien preparado, con buenos productos y con mucho cariño, ¿no? Ademais dos habituais da festa, cada ano achéganse comensais de todas partes de Galicia e tamén de Madrid, e incluso do estranxeiro. Riquísimo, está estupendamente, yo lo encuentro muy bueno, a mí me gusta mucho, me encanta el porco celta. Soy Niki de Tailandesa y ahora vivo en Madrid y viene aquí por cocido. Muy bien, todo muy bien, muy rico, y vino rico de cocido muy rico. Me encanta mucho. Bueno, pues la verdad que esto es un espectáculo. Aquí cada año se supera más con el tema del cocido. Cada año está mejor. Mucha comida. Mucha comida. Y está muy bueno todo. Es puramente tradicional.